Bueno, vamos llegando ya al lugar del seminario. Allí va la caravana que va a ingresar al lugar del seminario para la misa respectiva de estos 13 pequeñitos que fallecieron en un fatal accidente aquí en Cuesta del Venado, comuna de Chonchi, el fin de semana. Una gran multitud está acompañando a estos pequeñitos que van a ser sepultados en el cementerio municipal de Ancud. Mucha gente, seguramente ese gimnasio se va a hacer chico. El papá de los menores, Esteban, pertenecía a la Asociación de Camioneros de Apartamento. Y ellos se hicieron presentes en este lugar. Momento de congoja, momento de tristeza, momento de dolor, lo que se vive acá. Estamos compartiendo vivo, así es. Hay un grupo del seminario también que está esperando a estos pequeñitos. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver si puede virar. Acá es muy complicado que viren. Van a tener que sacar los féretros y llevarlo así a mano. Es muy complicado que pueda entrar a este pasaje donde está el gimnasio. Ahí va la madre. Así es, entrarán en caravana entonces los. Así es, se va el primer féretro. De una de las niñas, de Sarita. Ahora viene el cuerpo de Esteban, que ha sacado también. La agrupación social Puerto Montt, Radio Caminero, son los que están apoyando también. Así es. Gran conmoción en Ancud, mucha gente. De Puerto Montt también han llegado. Agrupación Caminera de Puerto Montt. Sí, estamos en vivo. Acá está una vecina también que vino de Puerto Montt. Acompañando. Y ahí está. Directo al gimnasio, seminario para lo que es la misa que necesitamos aquí en este lugar.